o si es que lo quieres para regalo de Reyes porque no tiene ningún iPad, no pasa nada. Cómpratelo. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Si de verdad es un cambio de gama, porque se te antoja, porque, bueno, el tuyo va bien, pero te gustaría tener un modelo superior, puedes esperar si quieres, perfectamente. Nada, la gente lo que dice es que, claro, si Apple saca el iPad Air 3 en marzo, por ejemplo, una fecha así, pero temprana, ¿mi iPad Air 2 va a ser viejo? No. Va a ser igual de viejo que si lo lanzan o que si no. O sea, si es que Claro. el producto va a estar igual de viejo, es un producto que ya tiene un cierto tiempo. Tiene casi 2 años ya, por no decirlo, dos años. No, No, hombre, un año. un año, tiene un Pues año. si La tiene un verdad, año, pues a mí vale. este iPhone me vuelve loco los tiempos. Y un año ya va a dejar de Y tenerlo, claro que no. o sea, te da igual, si sacan un iPad Air 3, pues el iPad Air 3 tendrá más potencia que el que tú te has comprado. ¿Podrá hacer más cosas? Mejor es más liviano. O tiene hoy, porque recordemos el cambio de Sí, gama. o más grueso, que tenga Claro. pantalla con presión como tiene el iPhone, que seguramente sí que se la implementen. O bueno, pero ahora mismo el iPad Air 2 puede hacer lo mismo que el iPad Pro, ¿no? Sí. Funciones, todo, menos el Apple Pencil. La Pero todo el resto, o sea, el tema de un vídeo sobre la pantalla lo puede hacer. Las dos pantallas divididas la puede hacer. Es una pregunta difícil de responder porque ya siempre está el uno mismo, ¿no? Está siempre el pensamiento de uno mismo. Si lo necesita, no va a pasar nada porque salga dentro de 3 o 4 meses un No, iPad. está claro, por eso que puede ser un buen momento. Una pregunta. Incluso, ¿el qué? Una pregunta que quería hacerte, tú que te habías encargado de los unboxing. Si a mí me regalan, te regalan un iPad. ¿Cómo diferencia? Porque es que es una pregunta de friki, ¿eh? Un iPad Air de un iPad Air 2 si saca lo de la caja. Muy fácil, le das la vuelta y lo pone. Lo pone El código M, ¿cómo se llama? claro, sin código, no, no, así, a No, simple coño, que lo vista. Una pone. persona. Está mi caja del iPad. Espera. Mira, qué suerte que la hemos tenido a mano. Tú coges la caja del iPad, le das la vuelta y pone iPad Pro. Sí, pero es que en la del iPad Air pone iPad Air, no pone iPad Air 2. Ah, ¿en Ahí lo serio? tengo. Sí. Bueno, pues entonces te tienes que ir aquí abajo. Justo es encima del código de barras y del código UPC y del serial number, que es lo que usa Apple para cuando te lo cobras, ¿no? Mí, pues aquí siempre pone, aquí suele poner siempre el modelo, siempre. Pero, ¿por qué es la pregunta? ¿Va con truco? No, 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 era Ah. porque es que se me pasó por la cabeza, o sea, las cosas raras que a mí se me pasan de la cabeza. Sí. Estuve viendo para hacer una pequeña entrada tal de ahí, para viendo las cajas, para hacer fotos, para la cabecera. Y dije, coño, sí que son las cajas igual, que ponen iPad Air y en el iPad Air 2 pone iPad Air también. Claro, aquí es que ponen pro. Claro. Y digo, joder, y me vas a dedicar a mi mañana porque sí, me regalan un iPad. Y yo quiero el 2 y a lo mejor se han equivocado, Pencil. A lo mejor se han equivocado y me han comprado el normal y el normal sí que no lo aconsejamos la compra, por lo menos yo. ¿Ves? Mira, por ejemplo, en el caso del iPhone, en el iPhone 6S sí que pone el modelo, ¿no? En el borde. Pero aquí detrás, igual, encima del código UPC y del número de serie, siempre viene el modelo, siempre. Chicos, si tenéis un iPad Air 2, mirad la Bueno, caja. mirarlo, echarle un ojo porque. Y ratificarlo, no, Sí, igual no es así, pero a mí, claro. no sé, me suena que al menos cada vez son productos nuevos, todo. Yo no tengo caja del iPad, o sea que no puedo. Porque a saber dónde estará la caja de Retina. Pero bueno, Por ahí, pero con todo. Bueno, la siguiente pregunta, ya hemos hablado de las renovaciones, es este próximo viernes, que es el último viernes de noviembre, se celebra el día de las compras a lo loco, se llama Black Friday, que lo habéis escuchado todos en la tele, que han estado esta semana los comercios y las tiendas súper pesados con sus promociones. Nos queremos centrar dentro de los productos de Apple, lógicamente, nos vamos a decir que en Worten las lavadoras de Samsung están a un 15%, ni que en el Hipercore tenéis un 3x2, sino estamos buscando información, ¿verdad?, del año pasado. ¿Qué pasó el año pasado?
Yo ya te he dicho que yo creo que el año pasado lo único que hizo Apple fue regalar unas tarjetas, creo que fue, ¿eh? A mí me suena así. No hubo descuento ninguno. Yo creo que no hubo descuento ninguno. Y lo que hizo era regalar unas tarjetas de iTunes o tarjetas de la propia App Store o algo parecido. Me suena a mí, no sé Fue por qué. una catástrofe, ¿no? Es que No. fue algo inesperado. Sí, no hicieron rebaja. Simplemente. Quiero recordar yo algo de esto, ¿eh? Sí, a mí me suena. La verdad es que cuando estábamos ahora buscando información y demás, pues no. Poco más. Tampoco es que hubiera Nada, si mucho. vais a Fnac o a MediaMarkt y tal, cuando está el día sin IVA o este Black Friday o tal, suelen dejar exentos los productos de Apple, ¿eh? Sí. Es curioso, es curioso. A mí la verdad es que yo sí que recuerdo que hace 2 años sí que tenía descuento de un 10% o algo así el Black Friday. Y bueno, en el caso de que Apple no tenga descuento, lo que vamos a hacer es, bueno, pues irnos a tiendas, no como eBay, porque eBay venden particulares, no es un buen sitio, tiendas grandes, tiendas como el Corte Inglés va a hacer Black Friday. MediaMarkt también lo va a hacer. Yo creo que sí, que la gran mayoría de la FNAC creo que está empezando La Fnac también seguramente haga. Y como no, Amazon. a... Pero Amazon hay que estar al loro, ¿eh? Te tienes que tirar el viernes entero con tu móvil, con la aplicación de Amazon, para... porque son ofertas flash. Recordemos el año Sí. pasado fueron todas ofertas flash. Activa notificaciones, por un día no pasa nada. Yo las tengo desactivadas porque la verdad que no quiero las notificaciones de Amazon, pero ese día sí merece tal vez la pena para que Sí. a lo mejor te vaya avisando de un producto que tú tengas en lista o algo. Y Amazon yo creo que es la más interesante, pero la que más trabajo te pide, ¿no? Que esté encima de la propia aplicación buscando, esperando. ¿Qué es esto de las ofertas flash? Cuéntanos. Sí, suelen sacar una amplia gama de productos de toda clase, ¿eh? Sí, de todas clases. Desde un pelador de patatas hasta Y pues de un esta iPad. hora a esta hora, oferta flash, no sé cuántas unidades, Sí, nunca dicen las unidades que tienen, claro, lógicamente. durante una hora. Un precio de Eso verdad, es. un precio de verdad, Tirado. tirado, tirado. 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 O sea, yo Y a creo su que vez, ganan. sí, tiradísimo. Incluso yo pienso que pierden Pierden dinero. porque lo tienen que empaquetar y ahí ya han perdido. Yo creo que, no, en serio, o sea, No, no, de verdad. hay muchas tiendas como MediaMarkt, como el Corte Inglés y demás, De que eso cuando hacen días sin IVA y demás, palman dinero. ganan. Yo es que lo de MediaMarkt yo lo veo uno sin vergüenza. Sí, bueno, MediaMarkt, que nos Creo que escuchen, eso no pierde. también pienso lo mismo, sí. Eso no pierden, es cierto. Ellos eso ya te digo yo que no lo pierden porque son unos sinvergüenza. Sí, Aparte, bueno, aparte de MediaMarkt. Amazon, a la vez de esas ofertas que tenemos en el momento, se nos sale una pequeña lista de futuras ofertas. Y ahí es cuando ya empieza tu paranoia, porque dices, este es Sí. el que yo quiero, este es el que Esto, yo quiero. no esto, ahora sí, Y eso es. ahora te tienes que esperar y ver un segundero pasar, un segundo, otro segundo, cómo Y se te acaba. quedas viéndolo como un tonto. Sí. Aunque estés liadísimo, lo tienes aquí, estás trabajando, estás con el iPhone. Venga, que le quedan 20 minutos. Pero como tú has dicho, es justificado, ¿eh? Porque las ofertas hay algunas que merecen mucho la pena, ¿eh? Yo me compré el Black Friday del año pasado en Amazon. Tenía que comprar un regalo y el Bose que costaba unos altavoces que costaban 199, los compré a 85, creo. Mira, mira, este ejemplo, ¿eh? Y lo único que el embalaje te decían que podría ser no el del fabricante. Y dije, me da igual, o sea, si yo no tengo el embalaje luego, ¿qué más me da? Claro. Y 85. Y luego, efectivamente, el embalaje era de Amazon y estaba súper bien envuelto. O sea, Sí. Ah, y Amazon. 85 euros a 199. Sí. No, bestial. Ofertas bestiales. Black Friday, Brutal. Amazon. En Amazon lo parte. Garantizamos que haya productos Apple. También es verdad. Ordenadores, iPad, iPhone, no va a haber. No va a haber. Porque ahí lo que hacen las tiendas es lo que tú has comentado, Apple no les permite rebajar el precio. Por lo tanto, tú puedes bajar el precio, pero pagas tú la diferencia. Accesorios Por seguro. ejemplo, Sony, por ejemplo, lo que hace es que no permite que su PlayStation valga menos de, pon, 350 euros. Entonces, lo que suelen hacer las tiendas es, pues te regalo un mando y te la sigo dejando ahí. Entonces, pues es Claro. dinero que ellos dejan de ganar o pierden en algunas ocasiones.
bueno, con esto de Apple, pues a ver qué hacen. Sí, a mí me gustaría que hagan, no sé, que hagan descuentos en fundas, que hagan, igual en productos no, pero si no, en fundas. A mí me gustaría, a mí sabes lo que me gustaría, lo que hacen en China creo que es, esto de las cajas sorpresas. Sí. Eso a mí me encantaría. Y que es que exactamente no sé en qué consiste. Allí en China, no voy a, son en China, creo que sí, son en yenes, así que me voy a inventar el precio, ¿no? Sí. Pero por uno. Pero hablan miles, entonces. No, son unos, sí, son millones de yenes. Sí, son millones de. Unos 150 euros, de 150 ¿sí? a 200, creo que fue el cálculo que yo hice el año pasado. ¿Tú los pagas? Pon. Porque sí. Tú entras y dices, quiero una cajita sorpresa. Para 150, 200 euros y te dan una caja. Ya te puede entrar algo en bueno. La cual puede haber desde una funda para un iPhone. Hostias. Hasta un iPad Pro. Ya, pero. Vale, sí, es lo de siempre. Uh-huh. A mí me encantaría. El gilipollas que se gaste 150 y le dé una funda. Pero imagínate que paga 150 y haces así, pum, 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 pum. Claro, pues es como el casino. Imagínate que vas al casino y te toca todo y además te vas con el Ferrari del otro que se lo has quitado. También, pero al lado de esa funda o de ese iPad Pro imaginario, sí. Pueden meter merchandising, el cual no está a la venta. Ya, la margen, son 200 ¿no? euros. Sí, son 200 euros. Yo soy como un poco, para eso, un poco conservador. A mí me gustan esas cosas. A mí me encanta. A mí eso del riesgo de... ¡Ay, ay, ay! Y te toca una funda y dices... ¡Dame otra! Ya la has cagado. Ya has pagado el iPad Pro. No, efectivamente. Es que luego ese es el tema. Pero esto ya fuera de coña. Esto solo puede pasar en China. Sí, ves, en España como hay gente como yo, entonces pues no. No. Esto solo... pasa en China y triunfaría en China. Aquí en España, incluso yo, me da fuera coña, no iba a pagar por una caja 100, 200 euros que no sé lo que hay en su interior. Esto no es un juego de un show de televisión, ¿no? Claro, es que en China son pocos shows. Y bueno, la siguiente pregunta que tenemos, ya hemos dicho que el Black Friday merece la pena y Amazon hay que estar con el ojo ahí pegado. Hay que imprimirlo. Sobre Netflix, ¿tú al final te registraste? Yo es que esa pregunta, voy con el usuario, los usuarios que la han hecho, voy con ellos y quiero saberlo también. Pero... No, lo he probado todavía, por eso. Ah, no has probado todavía. No he probado todavía. Muy bien. Bueno, pues a mí me han... Se me olvidó darle a renovación, a quitar la renovación automática y se ha renovado automáticamente. Vale, ¿qué has consumido? Mogollón de pelis, tengo que decir. Mogollón de pelis. Me estoy viendo todas las películas. No he visto tantas películas castaña en mi vida, pero... ¿Son castaña todas o qué? Madre mía. ¿No hay nada bueno? Hay cosas buenas, hay cosas que están entretenidas. Pero antiguas. No, hay cosas más o menos nuevas, pero te pueden gustar. Es que esto es cuestión de gustos, por ejemplo. Bueno, ayer, por ejemplo, vimos Acto de Valor, que es una peli de acción que te puede gustar más o menos, es entretenida. No es un hit, o sea, no es una peli de... Lo que interesa, lo que nos interesa a todos. La gama, el catálogo. Pusieron Gravity la semana pasada. Ah, vale. Esa es buena. Pero por una película tampoco le vamos a dar el visto duro. No, un buen catálogo. Tiene el catálogo. Todavía no tiene un buen catálogo. Los estrenos llegan, no llegan. Todavía no tiene un buen catálogo y los estrenos tardan en llegar un montón. O sea, sí. Que no es el actualmente no es el servicio, no sé qué, pero es infinitamente mejor, más barato y demás que iTunes. Es más barato simplemente, o mejor lo dudo. Mejor que iTunes, es mejor que iTunes. iTunes, el catálogo que tiene, impresionante. De película. Bueno, digo de la aplicación. Del catálogo ya he dicho que es pequeño. Por eso digo, iTunes. Me está diciendo que claro. iTunes me estoy quedando flipado. No, mejor que el catálogo de iTunes. Claro. No. En iTunes están los estrenos. Está todo. Más recientes. En iTunes está prácticamente todo lo que quieras ver. El tema es que en iTunes tienes que pagar por un estreno de un alquiler, ¿cuántos son? 6 euros. De 6 a 4 euros un alquiler. Si es novedad, boom. Sí. Eso, 9 a 14 euros una compra. No, pero compras, ¿para qué quieres comprar? Hombre, a mí me gustaría comprarme el paquete entero de Star Wars, la verdad. Son 60 euros. Y dicen, pues no, lo tengo descargado, que lo tengo. ¿Sabes? Te digo, no. Entonces, bueno, pues sobre la renovación de Netflix, la verdad es que este mes yo me lo hubiera ahorrado. La verdad es que mi previsión era de no renovarlo.